Okay, hello everybody. How are you? Good evening. Fine, teacher. Good evening. Okay, thank you for waiting. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay, very good. Have you been working the platform? ¿Han estado trabajando en la plataforma? Yes, teacher. Okay. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna duda? Questions? Nothing. Ah? Me. Yes, tell me. Cuando deletrean los números telefónicos, uh-huh. en vez de decir zero, dicen O. Uh-huh. Eso era mi única duda. O sea, las dos formas están correctas. Ok, zero o O. Yes, oh, okay. Both are correct. O. Thank you, teacher. Uh-huh. Both are correct. Ok, very good. ¿Recibieron la guía? Yes. Yes. Okay, so we're going to go ahead and work on that today. Sí, la... Ah, excuse me, no le escuché. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Okay. All right, very good. Let's go ahead and let me share with you my computer. And let's go to the guide. So let's do a little practice, right? Vamos a hacer un repaso. Who remembers the numbers? The numbers. Okay. 1 through 100. So. 100. Uh-huh. 1 through 100. Remember? So to practice the numbers, let's do this this arithmetic, right? Esta operación matemática. Ready? Who wants to do number one? Number one. I am. Okay. Hey, Boris. Tell me. 39 plus 45 is 74. Okay, 74. 74? No. 74. 84. No. 84. Ah, okay. 84. All right, very good. Let me see. Ahorita no tengo acceso aquí para. All right, you guys have to do it. Number two, who can do, yes, 84. Who can do number two? Pero tiene que decir todos los números, ¿verdad? Mm-hmm. I. Okay, Claudia. 27. Okay. 27 plus 53 mm-hmm. equal 18. 80. Mm-hmm. 18. 80 or 18? 18. Entonces me está diciendo 18. 80. No, entonces es... Sorry, teacher. 18. Let's look at the spelling. ¿Cómo se escriben? Right? So this will be... Please. 80? 80. This will be... Okay. 18. 80. Very good. The... Oh. The first, okay. Mm-hmm. Very good, Claudia. Okay. Okay. Very good. 80. Okay, number three. 80. Who wants to do number three? Me. Gerardo, okay. Teacher. Mm-hmm. Okay. 35 uh-huh. plus 23 is 58. 58. Very good. Let's see, next, number four, Manuel Alemán, are you there? Number four, Manuel Alemán, no, no está ahí. Okay, Boris, are you there? Yeah. 45, uh-huh. okay, 45 plus 14 uh-huh. is 59. 59. Very good, very good, Boris. Jose Alberto, number five. Thank you. Jose Alberto, listos ahí todos. Jose Alberto. Jose Linares, help me, number five. Hi, teacher. Uh-huh. 56
plus 22 mm-hmm. is 78. Hold on. Hold on. Se me congeló la pantalla. Ahí está. 78. Is that correct? Yes. Yes. Very good. Very good. Okay. Next person. Ahí, Carlos Martinez. Help me. Let's do the next one. Okay. 18-2 mm-hmm. plus pardon, mm-hmm. 13 mm-hmm. igual 95. Mm-hmm. Okay, equals. Equals, esa es la palabra. Que es igual a equals. Mm-hmm. Okay, you can say equals or you can say is. Okay, very good. Next, Irving. Irving, 89. No te lo voy a decir. Go. Yes, thank you. Please. 100. Mm-hmm. 89 plus 11 equals 100. 100. Okay, very good. Excellent. Ana Romero, are you there? 72 plus 18 is 90. 90. Very good. Okay, excellent. Victor Jaco, next. Tristan. Mm-hmm. Mm-hmm. 66. Okay, le escucho un eco, Víctor, no le puedo entender. Posiblemente tiene dos dispositivos, ha ingresado en la reunión con dos dispositivos. Normalmente eso es lo que pasa cuando hay un eco. Okay, Carla Tovar, can you do this one? Can you do 13? Más, si no le, no, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia más in English? Plus. 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 30 plus 16. Mm-hmm. Oh, it's better. 66. Mm-hmm. Equals mm-hmm. 79. Excellent. Very good. Okay, next next person here, Yanira. Hi. Next, 32. Mm-hmm. 15-2. Plus, ¿se acuerda de decir plus? Que es el signo de más. Plus 16-2. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sería? Why is 18-4. 84, very good, okay. All right, very good. So, ¿cómo van con los números? ¿Cómo se sienten con los números del 1 al 100? ¿Mm? Good. Bien. Good, okay. Very good. Vaya, si no tienen la confianza, es simplemente porque no han estudiado. Les recomiendo ver la clase que dice números, ¿se acuerda? La clase que hicimos de los números, donde yo explico cómo es el sistema que se repite constantemente de los números del 20 hasta el 100, ¿verdad? Les recomiendo ver ese video si no se sienten cómodos. Simplemente vayan a la playlist de nosotros, de nuestro grupo, y allí hay un video con el título, me acuerdo que yo puse numbers, números, ¿ok? Vean ese video y vean la explicación del sistema de los 20 hasta los 100, cómo se repite. Y ahí creo que lo van a ver mejor.
Ok, creo que la mayoría pues va muy bien con los números del 1 al 100. All right, very good, lo felicito. All right, let's go do another activity that we have. Another activity. Ok, do you remember this, that? These and those. All right, so we're going to go ahead and remember, solo repasar rapidito, voy a mostrar una presentación. Singular and plural. Okay. Singular, this, that. This, that. Plural, this, these, those. These, those. Right, very good. So ahí está fácil. Now, ¿cuál es la diferencia? Near, cuando algo está cerca, this. Cuando está en mi posesión, this. Cuando está lejos, that. For example, this is my cell phone, si yo lo tengo en mis manos. This is my cell phone. Pero si lo pongo allá en la mesa, lejos de mí, that is my cell phone. Okay? The same example, if I have pencils, digamos que tengo dos lápices, right? I have two pencils. I say, these are my pencils. En mi posesión. Pero si los pongo lejos, those are my pencils. All right, let's go ahead and look at a presentation very quickly. Okay, permite, solo quiero borrar esto. Teacher, me quedó una duda. Usted acaba de hacer el ejemplo de que agarró los lápices y dijo, this is my pencils. Más de un lápiz, más de un elemento. ¿Se puede ocupar el singular? No, no, porque es plural. O sea, es mi pregunta, si se puede ocupar, no, no tendría que ocupar el that. No, perdón, tendría que ocupar el this. El this. Sí, sí, correcto. These are my pencils. Okay. Are my pencils. Okay. Okay, very good. This is used for singular objects that is near. That is used for singular objects that are far. Aquí la palabra clave es near and far. Okay. Near quiere decir cerca. Far quiere decir lejos. Okay? Near and far. Remember, this is near. Es tan cerca que hasta lo tengo en mi posesión. That is used for singular objects that are far. Okay? Very good. ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿verdad? Example. Si la Coca-Cola está cerca, this is my Coke. Right? Ay, perdón, perdón. Pero si está lejos, that is my Coke. Okay? That. This is my Coke. Lo tengo cerca de mí, casi en mi posesión. This is my Coke. Si está lejos, that is my Coke. Okay? ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. Nope. All right. Very good. Let's look at another example. These and those. This, these used for plural objects that are near. Those are used for plural objects that are far. So aquí está mi palabra clave, ¿verdad? Near and far. Okay. Very good. José Linares, si se puede poner en mute, por favor. José Linares. Amigo José. Vaya, yo lo voy a poner en mute. Okay. Very good. Questions? Let's look at example. Okay. Example. This is an apple. Está cerca de mí, que lo puedo tocar. Puedo tocar la manzana. This is an apple. That is an apple. Okay. Now, plural. These are apples. Le pongo la S al final de apples, right? Plural. Si están lejos las manzanas, those are apples. Okay. ¿Preguntas? Recuerden usar el verb to be. Correcto, right? Is the verb to be singular. Are
is plural. Es el mismo verb to be, solo que en formato plural. Yes? Teacher, una pregunta. Este, veo, bueno, escucho que this and this se escucha similar. ¿Hay alguna variación, ya sea vocal, para poder distinguir el this singular y this plural? Sí, eso es lo que yo expliqué la semana pasada. No sé si tú estabas aquí cuando expliqué este tema. Ahorita solo estoy repasando, este tema no es nuevo. Sí, el sonido es que la vocal se alarga. This es una vocal I, bien pequeña, I. These are apples. Es una vocal más larga. I, E. Haz ese sonido y ahí está la diferencia entre esos dos sonidos. This. Okay, thank you. These. Es el sonido de la vocal que se alarga. All right, very good. Questions for this? For this section? Okay. No, teacher. All right, so hagamos una. Aquí hay otro cuadro por si lo quieren, le quieren tomar una foto, or you guys want to see it. Presentación PowerPoints no se ven a través de WhatsApp. El formato no encaja. Tendrían ustedes que buscar un viewer o descargarlas o en algún otro formato. Pero aquí es un ejemplo. The same. For example. Hello. Ajá. Las presentaciones en WhatsApp sí se pueden enviar. Simplemente se baja una app y ya la permite visualizar. Eso podría pasarnos. Sí. Te necesitan una aplicación extra para poder abrirlas. All right, look, this is my book, these are my books, y si están lejos, that is my book, those are my books, okay, very good, ¿cómo se llaman estos? Demonstratives, demostrativos, okay, very good, ¿preguntas? All right, let's do a speaking activity. No sé si me pueden ver a mí. Let's do a speaking activity, right? Yo voy a trabajar con otro compañero. Voy a prender mi cámara porque quiero que me vean. Quiero presentar. Entonces, voy a buscar cosas que yo tengo en mi escritorio o en mi casa o en mi mesa o en mi cuarto donde estén tomando esta reunión ustedes. Entonces, yo voy a agarrar, por ejemplo, bueno, supongamos que son lápices los dos. These are my pencils. This is my pencil. Si lo pongo lejos. That is my pencil. That is my pencil. Si pongo estos dos lejos de mí en la mesa. Those are my pencils. Y sigo hablando con el compañero. This is my cell phone. Lo pongo en la mesa. That is my cell phone. Okay. Van a ustedes a hacer esas actividades. Traten de buscar cosas que tengan a su alrededor, singular y plural, y van a presentar con el compañero. Okay. ¿Preguntas? Prendan su cámara, por favor, si pueden. Usemos la cámara para que el compañero pueda ver, aprender juntos, y ustedes pueden exactamente ver eso. Por lo menos para la actividad que vamos a hacer ahorita, prendan la cámara. Deberían ustedes tener la cámara prendida siempre. Estamos en una reunión. Pero para esta actividad especial, ya que se llama demostrativos, prendan la cámara, por favor. Ok, vamos a los grupos. Ok, quiero hacer grupos de dos. Let me see. Vamos a crear grupos. Vamos a ver si encajan 9 grupos. Ok, solo un grupo va a tener 3. El resto de los grupos van a tener 2 personas. Solamente 2 personas para que sea A y B. Ok, accept the invitation, please. Acepten la invitación. Ok.
José Alberto, Alfred, ¿quién más tengo? Kelvin García, por favor, acepte la invitación para ir al grupo. Kelvin, José Alberto, acepten la invitación, por favor, para ir al grupo. These are my pencils. Y digamos que tengo lejos estos lápices, sería those are my pencils. Okay, very good. Kelvin, ¿estás ahí? ¿Puedes prender tu cámara? Y listo para demostrar. ¿Listo para presentar ya? Ok, en lo que se prepara Kelvin, Yanira, si usted quiere presentar, dale. This is pencil. ¿Cuál está usando? This or these? These. These, yes. Ajá. Repeat. Do it again. This pencil. No, se le está olvidando algo. El this, verb to be. This pencil. No, se le está olvidando el verb to be. El verb to be sería is para singular y are para plural. These are pencils. Yes, ahí está. These are my pencils. Ahí está la oración completa. These are my pencils. Very good. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ahí para presentar? What else? What else do you have? It is my phone. Okay. Mm-hmm. ¿Qué más tiene ahí? This my mouse. Ajá. Uh-huh. Very good. Okay. Yeah. It is my clock. Reloj. Okay. This is my clock, right? This is my clock. Okay. Very good. Okay, Kelvin, your turn. What do you have for us? This is my phone. Quiero ver. This is, no sé cómo se dice moneda. A coin. These are. No se le escucha a Kevin, se le cortó. No se le escucha a Kevin. Ok, continúen ustedes. Ana, no sé. Okay. Kevin, tienes mal señal ahorita, Kevin. Ok, voy a poner a Kevin en mute. Ok, ustedes continúen. Ahí cuando regrese él, ya sí, se puede incorporar. Okay, Ana, do you have other things there that you can show? These are my pencils. Okay. This is my ruler. This is my cell phone. Okay. Digamos que tengo ese lapicero lejos, sería those are my pens. Yes, very good. Recuerden practicar también cuando está lejos, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, continue. All right. Three more minutes. 3 minutes. Okay. This is my... Hello, Jose. ¿Está ahí? Hello, teacher. Mm-hmm. ¿Qué le pasó a tu compañero? Estábamos hablando y de repente como que se le fue la señal, quizás. Ok. ¿Era Carlos Martínez? Sí, así es. Ok, ya creo que ya regresó. Lo voy a poner aquí de regreso. Aquí está Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí, disculpa, es que se me fue el Inter y
puchica. Disculpas. Ok, very good. ¿Listo para presentar? Okay. Sí, sí, sí. Pero no lo veo. No, ahí estamos, ahí estamos. All right, very good. ¿Listo, José? ¿Qué, okay, tiene, okay, okay. ¿Qué tiene ahí para nosotros? This is my pencil, uh-huh. Carlos. Uh-huh. Okay. This is my paper. Uh-huh. These are two paper. Uh-huh. And that is shoes. That are, no. Those. ¿Se acuerda? Those oh. are shoes. Uh-huh. And this is a soda. Yes, very good, very good. Excellent. So, recuerden, ¿verdad? Como hizo José, cuando algo está lejos y cuando algo está cerca. Okay. Okay. Very good. Okay. And this is my pencil. My pencil. Mm-hmm. And this are my pencil. Mm-hmm. Very good. ¿Y si están lejos? Si está lejos es those are my pencil. Yes. Mm-hmm. Y el otro es top. Those. Those. Mm-hmm. No, del singular. Ah, cerca. Okay. That. No, singular lejos, ¿verdad? Singular lejos es that. Uh-huh. That. Okay. That. Mm-hmm. My pencil. Mm-hmm. Pencil. Okay. And this is my book, libro. Mm-hmm. Mm-hmm. No, these are my notebook. Dos. Uno es. Dos. Depende, okay. Depende si los tenés en tu posesión cerca o estás hablando como si están lejos. Ah, lejos. Depende. Bueno, que aquí casi no tengo cosas. Quizás almohada, pero no sé cómo decir. ¿Cómo se dice almohada? Pillow. ¿Cómo? Pillow. Pillow. Ok, uh-huh. Entonces, that is my almohada. Pillow. Ok. Uh-huh. Pero a ver qué más. Bueno, no, casi no tengo. What about, do you have, se fue la señal. Ok, vamos a regresar ahorita, José, en 30 segundos, ok? Vamos a regresar a la sesión. Okay, very good. Welcome again. All right, ¿pudieron completar la actividad? ¿Presentar algunas cosas? Yes? With your yes. Sí, sí. Okay, any questions? No, teacher. All right, very good. Son bastante grupos. Eran 10 grupos y no me alcanzó tiempo para ir a todos. All right, very good. But if you have any questions, you tell me. All right, let's continue with the guide that we have today, okay? Continuamos con la guía. All right. Okay, so repaso el que hicimos ahorita entre los números y this and that, these and those. All right, let's go to the first activity that we have today. Tengo que presentar algunas estructuras. So follow me right now, okay? We're going to use the verb to be. Y vamos a usar el verb to be en 4 diferentes formas, okay? Algunas ya ustedes las han usado.
Okay, so number one, positive. Positive sentence, I use subject plus verb to be plus complement. For example, I am a doctor. She is my sister. They are English students, right? Okay, pueden ver la guía, ¿verdad? Ahorita estoy proyectando la guía, ¿sí? Okay. Sí. A negative, all right? So ya hicimos positivo, ahora hagamos verb to be negative. I use subject plus verb to be and then the negative and the complement. For example, I am not a doctor. She is not, I am not my sister. Okay. She is not my sister. Very good. They are not English students. They are not English students. Okay, very good. All right, so that is negative. Let's look at now, we're going to do verb to be with questions. All right, ahora quiero preguntar con el verb to be, okay? So, ¿cómo lo voy a hacer? All right, hold on. Para que suene un poquito mejor, voy a poner a todos en mute, okay? Pero si tienen una pregunta, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, no hay problema. Es para que suene un poquito mejor el ruido. Okay. Entonces, ¿cómo hago las preguntas con el verb to be? Tengo que pasar el verb to be al inicio de la oración. Are you a student? Are you a student? Is she your sister? Are they English students? Okay. Ahora pasé el verb to be al inicio de la oración. Okay. Se recuerden, en positivo es al revés. I am a student. Okay. En positivo va después del sujeto. Aquí es como si hice un switch. Aquí está el verb to be. Aquí está el subject. Okay. Para preguntas, para yes or no questions, es al revés. Pongo el verb to be al inicio. Are you a student? Is she your sister? Are they English students? Okay. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Cómo hago preguntas con el verb to be? Lo pongo al inicio. Okay. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cómo respondería yo una pregunta así? Are you a student? ¿Cómo responderían ustedes? Pueden usar esta estructura. Primero voy a usar el yes or no. Depende cómo quiero responder. Yes or no. Respondemos con yes. Yes, I am. Are you an English student? ¿Usted es un estudiante de inglés? Yes, I am. Okay. Yes. Pongo yes, después pongo una coma. Aquí hay una coma, solo que no se ve, ¿verdad? Porque esto es solo para ilustrar. Después pongo el sujeto. Estoy hablando de mí. Yes, I am. Okay. Pero ¿qué pasa si quiero responder en negativo? No, I am not. No, I am not. Si le estoy preguntando a un grupo de personas, are they English students? Yes, they are. Y puedo responder también con un complemento. Yes, they are students. Puedo también agregar un complemento al final. Are they English students? Y voy a responder en negativo. No. They are not. Puedo parar hasta aquí, pero puedo agregar también este complemento. Students. No, they are not. Or I can say, no, they are not students. Okay. Entonces ya vimos positivo, negativo, preguntas y cómo responder.
Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. All right. Hay otro tipo de pregunta que sean preguntas abiertas. Sí, dígame. Solo con la respuesta negativa, que dice no, I am not. O sea, va a estar malo si decimos únicamente no, I am. Tenemos que terminar con not. Sí, si va a responder en negativo, sí. Tiene que tener un formato negativo al final. Aquí hay dos, la misma pregunta en dos formas. Usted puede responder yes, I am. No, I am not. ¿Qué pasa si usted solo dice no, I am? No ha completado la oración. Ok. Hay otro tipo de preguntas que son preguntas abiertas. Ok. Aquí no puedo responder con yes or no. Aquí tengo que dar información. Ok. Look at the example. What is your name? Tengo la pregunta, WH. Tengo el verb to be, el sujeto y el complemento. What is your name? Aquí puedo responder con sí o no. No. No puedo responder con un sí o un no aquí. Aquí tengo que dar información abierta. Otro ejemplo. Where are you from? ¿De dónde es usted? Where are you from? Okay. Aquí tengo que dar información. Otra pregunta. What is your profession? What is your profession? Okay. Very good. Aquí simplemente es de conocer un poquito el vocabulario. What quiere decir qué. For example, what is your name? Where, estoy hablando de un lugar, location. Okay. When, estoy hablando de tiempo, when. Okay. How, estoy hablando de cómo. Puede ser también el ejemplo de la pregunta, how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How old are you? Okay. Why? Why quiere decir por qué. Okay, so estas son las que más van a usar ahorita a nivel básico. Esta es la que van a usar más. All right, very good. ¿Preguntas hasta acá? Okay. Entonces, ya saben cómo formar oraciones positivas, afirmaciones positivas, negative sentences, preguntas, yes or no questions, cómo responder yes or no questions, y cómo hacer preguntas abiertas. All right. So, vamos a poner esto en práctica. I have here 10 questions that you're going to use in a speaking exercise with another person. Vamos a ir a los grupos como estábamos, grupos de dos o tres, y vamos a completar estas oraciones. So, entonces, usted le puede preguntar a su compañero y le puede preguntar a usted. Question number one, are you a French student? ¿Está estudiando usted francés? Are you an English student? Are you from Mexico? Are you from El Salvador? Are you a doctor? What is your profession? Where were you born? ¿Dónde nació? Or, puede decir también, what is your birthplace? How old are you? Estoy preguntando la edad a una persona. ¿Cuántos años tiene? How old are you? What is your favorite type of music? What is your favorite movie? Okay. So vamos a discutir estas preguntas. Solo contestar, ¿verdad? Algunas son yes or no questions, otras son preguntas abiertas. All right. Van a usar lo que aprendieron para responder esas preguntas. Después voy a llenar un perfil, así como este, pero lo voy a llenar de mi compañero. No lo voy a llenar de mí, de mi persona, sino va a ser de mi compañero.
Quiero conocer el nombre de él, birthplace, donde nació, donde vive, por lo menos la zona, age, la edad, occupation, cuál es la profesión de él, hobbies, hobbies quiere decir como hábitos o cosas de interés. Okay. Aquí hay unos ejemplares de preguntas que pueden usar. Yo quiero obtener esta información, quiero llenar este cuadro, pero no de mi persona, sino de la información de mi compañero. Esa sería la segunda actividad de speaking. Y si tenemos tiempo, vamos a escribir 5 oraciones acerca de lo que yo encontré de mi compañero, mi compañera. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ok? So vamos a poner en práctica lo que aprendimos. All right, let's go to groups. ¿Listos? Vamos a los grupos, por favor. Ok, acepten la invitación, por favor. Accept the invitation. Carlos, Nelson, Lilian, Mario, Carolina, acepten la invitación, por favor, para ir a sus grupos. Lilian, Nelson, Mario, acepten la invitación, por favor. Nelson, ¿está ahí? ¿Me escucha? Nelson, ¿lo está esperando su compañero? Okay, hello. Hello, teacher. Anna, and I know, I don't know, it's a man. Hello, ¿quién está allí? ¿Quién está allí? No puedo ver el nombre porque solo dice el modelo del teléfono. Anna, ¿está allí? Yes. Okay, sí. Okay. Ana y Claudia, entonces empiecen yes. ustedes, que la otra persona se incorpore cuando pueda. Empiecen okay. ustedes con las preguntas. Con preguntas. Claudia, are you a French student? No, I am not a student a French. No, I am not a French student. Ah, okay. I am not a French student. Okay, very okay. good. Okay. Hágale usted la misma pregunta para que ella tenga okay. la oportunidad de responder. Ana, ok, gracias. Ana, are you a French student? No, I am not a French student. Okay. Are you an English student? Yes, I am an English student. And are you an English student, Claudia? Yes, I am English student. Very okay. good. Student. Are you from Mexico, Anna? No, I am not from Mexico. Industrial. Translator. Creo que solo es engineer, pero yo engineer industrial. O sea, ahí le podemos preguntar. Ah, el teacher. Ajá. Teacher. Chica, ajá. Técnico industrial, ¿cuál es la pronunciación correcta o la palabra correcta? Industrial technician. Ah, industrial technician. Ok, yes.
Entonces sí estaba, ¿no? Correcto. Exacto, así es. Industrial technician. Lo dice, where were you born? You're born. I am born. Mm-hmm. Is Sonsonate. Okay. Where were you born? Okay. Yeah. What is your birthplace? We were. I am born. Ok, organícense para que sea un poquito más fluido. Okay. Kevin, tú vas a preguntarle a Irving. Irving, tú le vas a preguntar a Walter. Walter, tú le vas a preguntar a Kevin. Okay. Ok. Van a hacer un triángulo. Ok. Ok. All right. Empezamos desde las 7 o la 8, no sé. Nos habíamos quedado en las 7. Entonces, bueno, 8. Por parejas. Es decir, 1900. Okay. Quiero decir, 2020. Sería. ¿Qué número crees? ¿Qué año crees decir? 19 sería 1900. Ajá. Sería 28. Perdón, 29. 1950. Perdón. Sería. ¿Cómo 85, no? En español. Sería. 1986. Mm-hmm. Yes. Okay. Okay. What is your favorite type of music? Sería music, ¿verdad? Is no, ¿qué sería? ¿Cualquiera? Do you like salsa, reggaetón, rock? My favorite Thai music is salsa. Okay. What is your favorite movie? Sería my favorite movie. No sé cuál. Avengers. Anything. Okay. Action. Avengers. Action movie. Action. Okay. Okay. Very okay, good. Manuel, tú me preguntas a mí ahora. Okay, ahorita. Gerardo, are you a French student? No, I am not. Okay. Are you an English student? Yes, I am. Okay. Are you from Mexico? No, I'm not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Okay. Are you a doctor? No, I am not. Okay. What is your profession? My profession is architect. Ah, okay. Oh my goodness. Engineer architect. We were you born? I'm born in San Salvador. Okay. Good. Ahí está hablando del lugar, right? Where? Lugar. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Very good. Okay. Mm-hmm. Okay. How old are you? I am 42 years old. Okay. What is your favorite type of music? My favorite type of music is heavy metal. Wow. Okay. Nice.
What Very is good. Your favorite movie? Sorry. My favorite movies is an action movie. Okay. Excellent. Very good. Okay, so ya pasaron todos? ¿Ya contestaron todos? Yeah. Sí. Yeah. Yes. Yeah. Okay, let's go to the next activity. So here in the next activity, you have to fill out the profile, right? Un perfil ahí, usted lo va a llenar. Mm-hmm. Pero tiene que preguntarle a la otra persona mm-hmm. para buscar esa información. Okay. So como son tres, entonces, por ejemplo, Manuel. Pregunto yo. Ajá, cabal. Pregunto a Karina, ya que ella me preguntó a mí. Y de ahí, uh-huh. Karina a Gerardo. Exacto. Perfecto. Yeah. Ok. Vayan escribiendo también lo que diga la compañera, si pueden, ¿verdad? Si tienen tiempo, pues pueden escribir. Ok. What is your name? Let's get started. Ok, my name is Karina Mónico. Pero siento que está chivo, ¿a usted le ha gustado? Sí, a mí sí. Ya aprendí algo. Ya, bastante los números, sí, llámelo. Ya, sí, y el alfabeto. De hecho, sabe, eso de los números a que nos ponga a hacer operaciones es súper chivo, porque eso sí, no, casi que no lo enseñan. Eso sí es cierto. Ajá, pero qué chivo. No, hombre, okay, ya vamos a aprender ya, a ver. Questions. ¿Cómo van con la actividad? Hi, teacher. Hi, teacher, pues ya, bueno, alternamos las preguntas y ya las hicimos dos veces cada uno. Okay, now, very good. Now go to the next exercise. The next exercise, you have to fill out the profile for your partner. So hay un perfil, ustedes tienen que llenar ese perfil. Pregunta por name, birthplace, live, donde vive, age, occupation, hobbies, interest, right? So vayan preguntando esa información. Okay. Thank you. Es la que está entonces en la guía, ¿verdad? Sí, los cuadritos de abajo. ¿Puede compartirlo usted? Le voy a tomar una foto y la voy a poner en WhatsApp. Okay. Gracias. Okay. Si no, yo se la voy a compartir. Alfred, si quiere, compártalo usted y lo practicamos ya. Vale, dele pues. No sé a dónde se le da a usted. Ahí dice compartir, abajo en la pantallita. Movie is The Matrix. Okay. You live in a part of Soyapango? Yes, I live in Soyapango. ¿Pero qué parte de Soyapango más o menos? I live near of Plaza Mundo, cerca de Plaza Mundo. Sierra Morena. No, Bosque del Matasano se llama. Ahí andaba por ahí. Ok. Bueno, ¿por aquí trabajas o? No, trabajaba por ahí en Sigma Q antes. Ah, ya. Ahí andaba por ese lado antes. Ya. Sí. Bueno, sigamos si querés con la siguiente parte. Ney. Ok, very good. ¿Dónde están? Están en el cuadrito, el perfil. Sí. Ok, so, si yo quiero obtener el nombre de una persona, ¿cómo pregunto? What is your name? What is your name? Very good. So esa no solamente name, sino que what is your name? Quiero ver dónde una persona nació. Where were you born? Where were you born? Correct. Quiero saber dónde una persona vive. Where do you live? Where do you live? Very good. Okay. Entonces ahí vayan haciendo las preguntas. Okay. Okay. No nos queda mucho tiempo, so probablemente van a hacer esta actividad. La pueden hacer entrevistando a otra persona de su trabajo. Algún compañero, o alguien, algún familiar que hable inglés, o alguien que tal vez no hable inglés, pero
usted va a responder en inglés. Okay, perfecto. Excelente. Listo. Igual completamos todo lo demás, ¿verdad? Sí, después de ahí sigue un ejercicio de escritura, donde tienen que esa información, escribir unas 5 oraciones reflejando la información que ustedes obtuvieron. Ok, perfecto. ¿En dónde nos quedamos? How old are you? How are you? Yeah. How are you? Age and 42. 42. You are 42. You are 42. What is your occupation? ¿Cómo dice que coordinador? Coordinator manufacturing. Coordinator and manufacturing. Okay, very good. No nos queda mucho tiempo, pero pueden completar ese ejercicio del perfil y pueden entrevistar a otra persona en su trabajo, un familiar, algún amigo que hable inglés. Pueden entrevistar a otra, consigan otra persona que hable un poquito más de inglés y pueden hacer una entrevista con esa persona. Okay? No solamente le digan name, birthplace. No, hagan la pregunta que corresponde a esa información. What is your birthplace? Where were you born? How old are you? What is your name? Hagan la pregunta que corresponde a esa información. Y después de eso hay un ejercicio de escritura donde ustedes pueden escribir oraciones sobre la información que ustedes obtuvieron de esa persona. Por ejemplo, digamos que tiene 30 años de edad. ¿Cómo lo puedo decir en inglés? Voy a decir, he is 30 years old. Sí. Okay. Si él es de Santa Ana, ¿cómo digo eso en inglés? He lives in Santa Ana. Si él nació en Santa Ana, he was born in Santa Ana. No confunda dónde nació y dónde vive. Eso es diferente. Uh-huh. Ok, uh-huh. Si él vive en Ilopango, he lives in Soyapango. Ok, very good. So traten de por lo menos entrevistar a otra persona obtener esa información. Okay, después esta semana pueden trabajar toda la sección 2 de la plataforma. Van a ver que tiene mucho que ver con lo que hicimos. Okay. All right, very good. See you tomorrow. Okay? I see tomorrow. All right. Thank you.